Ahí está. Bueno, porque muy todos bien. hablan. Todos Español, hablan en ¿no? castellano, entonces seguimos en castellano. Después nos volveremos locas en poner los subtítulos. Entonces, has estudiado en Francia, en gran parte, ¿no? Literatura, lengua y civilización hispánica. Tenés un máster en literatura hispanoamericana de Toulouse. Y bueno, sos autor de numerosos libros. Para mí, y es gracias a Claudia que descubro tu último libro, los claveles de Tolstoy, y es sobre él que queremos charlar. Me parece que voy a parar aquí porque soy mucha gente, y la voy a dejar a Claudia, que siga. Bueno, en principio, rápidamente agradecer a Melissa por este espacio, para dar a conocer, difundir la literatura boliviana que, digamos, por el circuito, digamos, en el que se maneja el libro y los grandes mercados del libro, no es una literatura muy conocida, no transita mucho, digamos, por el mundo. Es un poco difícil conseguir literatura boliviana, pero digamos que desde nuestros lugares, cada quien desde nuestros propios espacios, estamos en ese afán, ¿no? de promover y de difundir un poco esta literatura y que se pueda discutir y también producir opinión crítica sobre la misma. Entonces, te agradezco un montón por el entusiasmo, por haber aceptado este ciclo de autores contemporáneos, narradores y narradoras bolivianas, que vamos a presentar durante estos meses, hasta el mes de diciembre. Entonces, hoy día comenzamos con Guillermo, a quien agradecemos igual muchísimo por haber aceptado esta primera sesión y por estar aquí compartiendo con nosotros su obra, ¿no? Su obra esencialmente. Entonces, eso. Gracias, Melissa, por este trabajo de mediación. Y bueno, ojalá sembremos la semilla de la curiosidad, sí, en los que nos están mirando, en el público de París, en el público hispanohablante, pero también obviamente en el público francés que está interesado en la literatura hispana y en la literatura latinoamericana. Entonces, bueno, como tú decías, Guillermo ha publicado varios libros, ha publicado en varias editoriales, tiene en La Paz, tiene libros de narrativa esencialmente, y tiene también un libro de poesía que ha sido publicado también en una versión en francés aquí, en Francia, que se llama Ombre d'été. ¿Es eso, no, Guillermo? Sí, bueno, Ombre d'été, Sombras de Verano, es en realidad una antología de cuentos que ha sido traducida y publicada en Albig por una editorial pequeña, independiente de Albig, que se llama Edite Moi, de Martine Prévost, y que ha sido valiente al publicar ese librito de cuentos. Fabuloso, bueno. Esperemos que después de esta discusión probablemente surjan algunos proyectos quizás de traducción de tu obra y bueno, comencemos entonces hablando sobre tu obra, y para conocerte un poco más quisiera comenzar haciéndote una pregunta a ti como lector, porque en el libro, en Los claveles de Tolstoy, se puede percibir de manera muy, muy, muy fuerte el gusto por la literatura universal y también la literatura latinoamericana. Podemos ubicar, digamos, esos rastros. Y entonces, desde primero tu posición de lector, ¿cómo definirías la literatura latinoamericana? ¿Tú crees que es posible definirla? Y en ese contexto, ¿dónde situarías la literatura boliviana? Bueno, antes que nada, gracias Claudia y Melissa por la invitación, por la gran iniciativa. Sé que es solo el inicio de un ciclo al que le deseo pues larga vida, y de la misma manera que para la librería Cariño,
que por lo que veo la abrieron justo antes de que estallara el bicho, como yo le llamo, ¿no? Al COVID y sus secuelas que todavía estamos viviendo. Bueno, así que buena suerte y buen ánimo para lo que sigue. En cuanto a la literatura latinoamericana y si es posible definirla, yo creo que es muy difícil y a la vez vano, porque, por ejemplo, si hablamos del Amazonas, podemos decir que es una jungla, que tiene tal clima, que tiene tales características, pero eso no va a permitirnos conocer de verdad el Amazonas, ni tampoco la experiencia de estar en el Amazonas. Yo creo que es lo mismo lo que pasa con cualquier literatura. Hay que adentrarse en ella, agarrarse de una rama, seguir los autores que a uno le gustan, explorar, porque dentro de este continente vastísimo que es América Latina, hay un sinfín de autores y de ramas diferentes, ¿no? Además pasa otra cosa, creo que hay que desconfiar mucho de las categorías y las etiquetas, todo lo que puede encasillar una obra o una literatura, en este caso, en cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el boom y cuando estaba de moda García Márquez, pues la literatura latinoamericana es el realismo mágico, cuando en realidad había miles de otras corrientes que fueron invisibilizadas. Y muchas veces lo que pasa con las etiquetas y las categorías es que sirven para olvidar más fácilmente los libros, ¿no? Esto es realismo mágico, esto es real maravilloso, que se quedan ahí en el estante llenándose de polvo porque ya no necesitamos decir nada más sobre eso. Cuando en realidad hay una riqueza increíble en cada libro y en cada autor, ¿no? A veces las obras mismas dan cuenta de esa riqueza dentro de la producción del mismo autor. Así que efectivamente me parece muy difícil definirla. Yo diría más bien que cada autor latinoamericano tiene su propia tradición, que no es necesariamente una tradición latinoamericana, o en todo caso no exclusivamente latinoamericana, incluso hispánica. Yo creo que cada autor se alimenta de tradiciones diversas y de libros y autores que están muy alejados de él, tanto en el espacio como en el tiempo, y que sin embargo le son indispensables, ¿no? Y sin los cuales es imposible explicar su propia obra. Y bueno, creo que eso queda claro, digamos, de alguna manera en el libro que vamos a hablar ahora más, digamos, a profundidad. Pero entender también que ese camino de lectura y el camino de escritura es una búsqueda vasta y permanente, ¿no? Y en ese sentido, y a partir de todo lo que hemos mencionado, de los libros que tienes publicados, de la experiencia que tienes ya como escritor con una obra, digamos, ¿no? Porque tienes ya muchísimos libros, digamos, circulando. ¿En qué momento de esa búsqueda permanente estaría tu libro Los claveles de Tolstói? Bueno, Los claveles de Tolstói es en realidad el penúltimo libro que he escrito. Es el último que he publicado, pero es el penúltimo que he escrito. Yo empecé escribiendo poesía porque tenía una pasión incontrolable por la poesía durante todos los años universitarios. Después me dio por escribir cuentos fantásticos, de un fantástico realista, digamos, ¿no? En la tradición de Borges, Cortázar. Y luego, con mi primera novela, Días detenidos, que fue publicada a principios de 2019, bueno, hice un drama psicológico, que es la única manera que he encontrado de definir ese libro, porque un poquito hay más cosas, ¿no? Pero sobre todo es eso. Y luego con este libro de cuentos, Los claveles de Tolstói, he retomado todos esos elementos, es decir, la poesía, lo fantástico, el drama, y además he añadido el humor para lograr una escritura para mí más vivaz y más lúcida también. Porque, entre otras cosas, ya que decíamos que es un momento que la librería Cariño se abrió en octubre del 2019, todos hemos vivido una época muy extraña, ¿no? Desde entonces, y yo escribí Los claveles de Tolstói en el primer año del confinamiento. Fue una manera de lidiar con lo que estaba sucediendo en el mundo,
Y siempre tenía en mente esta magnífica frase de Romain Gary, que es uno de mis autores favoritos, y que dice: el humor es una afirmación de la dignidad humana, una declaración de la superioridad del hombre frente a lo que le ocurre. Entonces el humor no era una manera de evadirme de la realidad ni de meter la cabeza en la tierra, sino de enfrentar situaciones que pueden ser muy difíciles gracias al humor. Y eso es lo que he seguido haciendo en la segunda novela que he escrito y que recién será publicada el próximo año, y que se llama El hombre tocado de viento. El descubrimiento del humor en mí ha sido, me parece, algo bastante natural, porque siempre me han gustado más las comedias que las tragedias. Pero si puedo permitirme, efectivamente, tú dices, Los claveles de Tolstoy lo definiste como un libro de cuentos. Y sin embargo, hay un hilo que nos deja un poco, dudando si efectivamente cada cuento tiene su unidad, obviamente, pero también tiene algo que resuena, ¿no? Que nos hace decirnos que tiene un nexo con el siguiente, con el anterior. Y me llama la atención que digas que lo escribiste durante el confinamiento, porque tiene algo de rassurant, como dicen los franceses, ¿no? De confortante en su sistema clásico, en su forma de llevarnos a otro lado, de armar una unidad, de contar una historia, de tener distintos narradores. Hay algo como eso que nos acompaña, ¿no? Que nos apaña. Sí, creo que lo hemos vivido todos durante los confinamientos que hemos vivido, porque ha sido en plural. La cultura finalmente es lo que nos ayuda a sobrevivir, y sobrevivir espiritualmente en este mundo tan incierto, tan violento, en el que da la impresión de que, por ejemplo, un virus que tiene una tasa de mortalidad del 0,01% o algo así, ¿no? O 0,1, tal vez, no sé si estoy diciendo alguna tontería. Y cuando vemos que en el medioevo la peste tenía una tasa de mortalidad del 100%, es decir, la agarrabas y te morías, te dices, ¿qué pasaría si llega un virus que tiene no el 0,1, sino el 10% de mortalidad? Se cae todo, caen las máscaras. O sea, puede sonar un poco lechuza decir todo eso, pero es cierto. Y finalmente, ¿qué es lo que nos va a ayudar a sobrevivir en este mundo, aparte del agua y del pan? Pues es la cultura. No creo que nos hemos dado cuenta todos de eso, ¿no? Es lo que nos ayuda a vivir, tanto como consumidores de cultura y productores de cultura, ¿no? Sin eso no podemos avanzar. Me recuerda a mi abuelo, cuando yo le decía, ¿cómo estás, abuelo? Y me decía, aquí pedaleando, porque si dejas de pedalear te caes. Pues eso también es la cultura. Sí, yendo justamente a ese elemento que tú mencionas, la verdad es que yo la pasé muy bien leyendo Los claveles de Tolstoy. Reí muchísimo, disfruté muchísimo el libro. Y bueno, yo sabía que este libro se había presentado en marzo, y entonces conocía esos antecedentes que tú mencionabas, Guillermo, de haber escrito, digamos, durante este periodo, digamos, de los confinamientos, de la llegada del coronavirus, pero también de un momento, de una crisis terrible en Bolivia, ¿no? O sea, una crisis política, social, terrible, que después, digamos, bueno, se corona, digamos, con el virus. Y claro, o sea, el tratamiento del humor que hay en el libro es un humor que toca muchas capas, y una de esas capas es, digamos, el trabajo que haces, la parodia, digamos, de la idiosincrasia, la mentalidad un poco de ciertas clases sociales en Bolivia, cómo parodias la clase media, digamos, ¿no? Entonces, encontrar estos personajes, estos discursos parodiados, como tú decías,
probablemente también en un momento de una necesidad muy fuerte de mirarse a sí mismos, digamos, y de reírse, ¿no? ¿Cómo has vivido ese proceso de trabajar esta parodia con estas cosas encima, ¿no? O sea, lo que estaba pasando, la pandemia. Sí, creo que había escrito 2 cuentos antes de todo lo que sucedió en Bolivia. Estamos hablando de octubre, noviembre de 2019. Y todo el conflicto que siguió a las elecciones me pilló escribiendo Bravo, que es el tercer cuento. Y no sé si el tono cambia, no creo que cambie, pero en todo caso es ahí donde escribo toda la parte política, ¿no? Cuando hay una vuelta al pasado y se habla de ese personaje que es Jairo León y que se ve envuelto en el golpe de Estado de 1980, de García Mesa. Pues eso lo escribí con 2 cabezas, un poco la del autor que ya tenía el cuento en mente y la de la persona que estaba viviendo desde lejos todo eso, ¿no? Y por supuesto muy preocupado y muy inquieto. Pero una vez más, la frase de Romain Gary es una filosofía de vida. El humor es una declaración de dignidad, es la superioridad del hombre frente a lo que le sucede, porque lo que le sucede no siempre es bueno, lejos de ello. Entonces, claro, yo preocupado por mi familia, por mis amigos, por mi país, no encontré mejor manera de lidiar con todo eso y de lidiar con el futuro incierto del país y el pasado cierto que yo conozco de mi país, sino a través del humor y la ficción y el juego. Y pienso que, bueno, cuando hablas de sátira de la clase media, es porque el humor tiene que ser un arma de la lucidez, pero si no la vuelves contra ti el arma, entonces no has aprendido nada. Y entonces me parece que eso es lo que he hecho yo, reírme un poco de mí y de mis semejantes, digamos, ¿no? De los que he conocido. En todo caso está muy bien logrado, porque para mí que fue un descubrimiento y que no conozco Bolivia más que un poquito, por más que seamos vecinos de Argentina, son 6 cuentos o capítulos o personajes o historias y sí, hay humor y hay idiosincrasia cultural, pero también hay una universalidad, o sea, también es una forma de asomarse a esto, a la literatura, a la ficción, a tu universo, que es realmente muy, muy agradable. Probablemente podemos leer quizás un fragmento que me ha parecido interesante, justamente del tratamiento del humor que se hace. Y bueno, yo he sacado un extracto del cuento Abril Salomé Barcelona, es el último cuento del libro, y dice así: mientras hablaba, Goran nos servía sin descanso shots de vodka helado y yo ya empezaba a ver las cosas como a través de un caleidoscopio. No sé si te ha pasado alguna vez. Además, en todo ese tiempo, Salomé no había dejado de enrollar porros, los hacía sin arrugas y grosor ideal, y había conseguido chocolate del bueno. Así que para cuando amanecía, yo le estaba asegurando a Goran que los ucranianos eran los cochabambinos de Europa y que los cochabambinos, como yo, éramos los ucranianos de Bolivia. Porque no existía en la vida nada mejor que el trago y la amistad. Y en eso nos dimos cuenta de que no habíamos comido nada desde la tarde y los llevé a desayunar al local de un amigo libanés en la calle Escudellers, que a las 10:30 de la mañana nos hizo la gauchada de prepararnos chaumas de ternera con hummus, un tipazo, Ahmad, ¿qué será de su vida? Nos separamos al mediodía, pero antes intercambiamos teléfonos. Y pasando, digamos, de este tema del humor a otro elemento que parece interesante o que es recurrente, ya hemos hablado, digamos, de esta visita que hay a Bolivia, a La Paz, a personajes de la sociedad boliviana, pero al mismo tiempo no tenemos que olvidar que este libro también
transita por otros lugares, ¿no? Por otros lugares. Exactamente. Entonces, en esta cosa de la búsqueda, me parece que este elemento del viaje es súper importante. Y entonces quería preguntarte, para que también los lectores conozcan, ¿no? La importancia de este lugar que es Costa Brava y la relación que tiene con el título del libro. ¿Cómo este espacio, este lugar, va a también significar el hilo, digamos, que va a unir también los relatos, los cuentos? Sí, es uno de los hilos que enhebra los relatos, así como hay personajes y motivos que regresan, ¿no? Por ejemplo, el tema del artista o el tema del amor y su posibilidad o su imposibilidad son temas que vuelven constantemente. Creo que Melissa hace un momento estaba hablando de la posibilidad de que pudiera leerse como una novela. Yo eso se lo dejo a cada lector, pero estaba pensando, Melissa, no sé si tú eres argentina o uruguaya. Se nota, argentina, ¿no? Bueno, pues hay un compatriota tuyo que me gusta mucho, Saer, que dice la única manera de escribir novela hoy en día es no escribir novelas, no hacer libros que no parezcan novelas, pero que de algún modo puedan leerse como novelas, ¿no? Entonces, tal vez los creadores de Toy Story puede usar esa frase para hacerse ver de otra manera, quizá. Y en efecto, el campo de claveles blancos que se plantó en Llanzá, en la Costa Brava, en España, es un lugar que existe. Después de que los bolcheviques, bueno, en el momento en que los bolcheviques les estaban quitando la finca donde nació y murió Tolstoy a su familia, las hijas sacaron los claveles blancos que había plantado el anciano Tolstoy y las mandaron a un amigo que tenía él, anarquista catalán, que se estaba refugiando allí, y él las plantó y le gustó tanto que siguió plantando el campo hasta que se hizo interminable. Yo todavía no lo he conocido, algún día quiero ir solo para eso porque me enteré después. Llanzá sí que la conozco, he ido un par de veces y es un lugar muy bonito. Bueno, este campo de claveles blancos, que es como una página en blanco para los personajes, puede leerse de diversas maneras. Yo no voy a imponer al lector una lectura, una interpretación de ese jardín de claveles blancos, pero sí, por supuesto, no soy inocente, sé que es un símbolo que puede leerse quizá como un símbolo de inocencia y de asombro, y de inocencia y asombro frente a lo cotidiano, que finalmente es lo que buscamos todos. ¿Para qué? Pues como lo decíamos hace un momento, para encontrar la fuerza de seguir, ¿no? Y sobre todo de seguir en momentos de adversidad. Eso es pues lo que buscan los personajes del libro, y el jardín de claveles blancos es un símbolo de ello. Sí, también puede ser un símbolo de la utopía, o de la búsqueda de la utopía siempre fuera de las fronteras, porque tus personajes también viajan y buscan algo que a veces no está ahí en lo cotidiano, siempre está un poco más allá, siempre hay que pasar, hay que revolcarse un poco en el barro antes de conseguirlo, ¿no? Como que uno pierde muchas plumas antes de llegar a un ideal o no llegar nunca, pero creo que en el símbolo hay muchas cosas y no solo esa inocencia, ¿no? Sí, yo he dicho una lectura posible, uh-huh. Hay varias, efectivamente la beta política es otro motivo que vuelve constantemente en el libro, ¿no? Está sobre todo presente en dos cuentos que son Bravo y Weber, que son como las dos caras de la moneda, ¿no? De una situación, de la situación de violencia del golpe de Estado de 1980. Efectivamente podría leerse también como la búsqueda de una utopía colectiva, o también a veces tenemos utopías individuales. Yo creo que lo que nos mueve es una constante falta que nunca llega a llenarse, ¿no? Porque si se llenara, nos paralizaría y terminarían nuestros viajes y nuestras búsquedas. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los que nos estaban escuchando y decirnos que si tienen preguntas, si tuvieron la suerte de leer Los claveles de Tolstoy, si no, vengan a buscar
tenemos algunos ejemplares en cariño y estamos bien contentos, se los recomendamos, pero no duden en hacernos un mensajito escrito y se lo transmitimos a Guillermo. Claudia. Bueno, ya para ir, digamos, cerrando las ideas que hemos estado lanzando, a mí, digamos, me parecía súper interesante cómo puedes construir, ¿no? Personajes obviamente muy distintos. Estamos hablando del caso de Weber y, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero también narradores muy cercanos al personaje principal que son súper plásticos, ¿no? O sea, que van, digamos, adaptándose al personaje. Por ejemplo, me pasaba mucho en este cuento de Weber al inicio, el narrador, digamos, que es súper, está súper cercano del personaje y es hasta casi recursivo, digamos, pero luego nos llevas hacia otro lado y es una apuesta súper arriesgada, digamos, ¿no? O sea, porque en este cuento, esencialmente, esa voz es muy, 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 muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, este narrador es así como muy antipático, muy, sí, o sea, te cae mal, digamos, también el narrador, pero luego ese narrador se transforma en otra cosa, ¿no? Y ese giro que da junto con el cuento me parece súper interesante. Entonces, estos narradores, estos personajes se construyen como voces finalmente en el libro, como personalidades muy fuertes. Y en ese sentido, a mí me parecía que esto de la polifonía es súper central, digamos, y cómo has construido esas polifonías, ¿no? ¿Era para ti esto un interés, digamos, así de reunir y construir esa, así de esa manera tan plástica distintos tipos de narrador? ¿Fue en algún punto un desafío estilístico para ti? ¿Cómo has vivido ese proceso de formación de estas voces? Sí, en realidad cada libro que escribo es un nuevo desafío, porque si no siento ese desafío, pierde interés, la verdad. Y bueno, es como volver a aprender a escribir cada vez, ¿no? Y eso a veces puede ser difícil. Las primeras páginas siempre son difíciles. Por otro lado, pienso que la literatura funciona como un espejo, pero también como una ventana. Entonces, tiene que reflejarnos y tenemos que poder reconocernos en algunos rasgos de los personajes, pero también tenemos que poder ir más allá de nosotros mismos, ¿no? Aunque nos resulte a veces difícil o repulsivo. Eso es algo que nos enseña toda literatura, creo, ¿no? Ir más allá de nosotros mismos y no juzgar, sino tratar de comprender. Así sea una mente que a primera vista nos repulsa. Creo que de ahí el interés de la polifonía, tratar de construir. Eso nos ha enseñado, por ejemplo, Faulkner, ¿no? Tratar de construir la realidad, al menos en la modernidad, necesita la polifonía porque la realidad no es unívoca. La realidad tiene muchas facetas y cada quien finalmente aporta su fragmento del espejo roto. Bueno, buenísimo. Efectivamente, en todo caso, las dos compartimos el gusto de haber leído este último libro, esperando que los próximos se salgan rápidamente. ¿Te queda alguna pregunta, Claudia? Bueno, para cerrar este ciclo, tiene la intención, ¿no?, de presentar autores contemporáneos, ¿no?, autores y autoras contemporáneas de la literatura boliviana. Y entonces, en ese sentido, Guillermo, yo te quería hacer la última pregunta, porque respecto a esto, digamos, ¿no?, a mí me ha dado mucha risa, me ha hecho mucho identificarme igual con muchísimas partes de tu libro,
Y hay, hay un fragmento donde se habla de estos chicos que están en la UNSA, en la carrera de literatura y tal, de la que yo he sido parte. Y me he acordado de una frase que me decía un profesor, y él me decía, ¿para qué leer la literatura contemporánea habiendo tantos buenos clásicos fantásticos y poco tiempo de vida para leerlos? O sea, ¿por qué perder el tiempo básicamente de leer literatura nueva, literatura contemporánea? Y uno de tus personajes dice eso, ¿no? Entonces me causó muchísima risa. Pero como estamos aquí nosotros promoviendo la literatura contemporánea y las nuevas publicaciones, entonces te quería preguntar, ¿por qué tomar ese riesgo? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué tomar ese riesgo de leer nueva literatura, autores, autoras que no conocemos, de las que no tenemos idea? ¿Por qué tomar ese riesgo de escribir? O sea, te pusiste en ese lugar. Bueno, a mí la verdad me gustan los dos. Me gustan los clásicos, me gustan los contemporáneos. Hay que decir la verdad. Nunca se equivoca uno cuando lee un clásico, salvo contadas excepciones, al menos a mí, en mi experiencia, nunca he perdido el tiempo con un clásico, ¿no? Tal vez en ese sentido el profe de Claudia tenía algo de razón. Pero bueno, lo que trato de hacer es alternar literatura contemporánea o literatura moderna, literatura clásica, etcétera, ¿no? Para también, por lo que decíamos de la polifonía y para entender nuestra época también, creo que no está mal leer literatura contemporánea, aunque podemos encontrar ideas muy frescas incluso en los griegos antiguos, ¿no? Pero no está mal, no hace daño. Luego, creo que ocurre algo en literatura que es una química muy mágica que se da entre un libro y un lector. Y puede ser Tolstoy, puede ser Faulkner, puede ser Natalia Ginzburg, una autora italiana que me fascina. Habrá algunos a quienes el libro se le cae de las manos y otros que se apasionan y siguen leyendo más de ese autor o de esa autora y luego quieren saber más, entonces van a buscar a otros autores similares del país, pero tal vez son anteriores, tal vez son posteriores, en fin. Yo creo que cada quien sigue su camino y cada quien es a su manera un crítico literario. Son los libros que tiene uno al alcance de la mano, en la gaveta de la mesa de noche, los mejores. Y luego los que se están llenando de polvo en algún sótano, pues son los que menos nos han gustado, pero quizá en otro momento de nuestra vida los leemos y nos gustan muchísimo. Esa es la gran magia de la literatura también, ¿no? Coger un clásico a los 18 años a lo mejor no es una buena, muy buena idea. Se necesita cierta experiencia de vida. Y luego cuando lo cogemos a los 30 y pico, 40 y pico, pues nos encanta. Y lo mismo puede pasar con un contemporáneo. Yo, por ejemplo, las primeras veces que leía Bolaño se me caía de las manos, pero me gusta mucho. O lo mismo me pasaba con Carver, famoso cuentista americano que tanto está influyendo y tanto influido, mejor dicho, en la literatura latinoamericana. Ahora me gustó mucho minimalismo, ese realismo sucio que ya, en fin, cada quien va explorando así como en una especie de enorme supermercado infinito, los autores que a uno le gusta, y lastimosamente no los podemos leer a todos, así que hay que leer lo más posible y bueno, contentarse de haber tenido esas experiencias que son únicas, ¿no? El encuentro de un lector con un libro que en el que se reconoce, en el que descubre cosas, y finalmente, no sé qué autor decía esto, ya me olvidé el nombre, pero me ha parecido muy acertado. Decía, el objetivo de la literatura es hacernos sentir vivos. Y eso pues se logra con clásicos y con contemporáneos, felizmente. Fantástico, bueno. Nos quedamos en la jungla de la literatura con los viejos árboles y los pequeños juncos. Y a cada uno le deseamos que encuentre su lectura, la que le corresponde, y bueno, y que descubran también las tuyas, tus creaciones.
Bueno, me queda agradecerte, Guillermo, invitarte a pasar por aquí cuando tengas la ocasión, y a todos los demás que nos escucharon, que nos soportaron con los pequeños incidentes técnicos, también invitarlos a venir, invitarlos a juntarse y a darnos sus impresiones, sus lecturas. Nos volvemos a encontrar cuando, Claudia. Nos encontramos el 21 de octubre, el jueves 21 de octubre, con otro escritor paceño, Juan Pablo Piñeiro, para presentar su novela Manu Viviente, que es esta, que también está en Cariño. Y bueno, nos despedimos. Gracias, Guillermo. Gracias, quizás cortamos, gracias a ustedes. Sí. Cortamos la sesión leyendo un pequeño fragmento. Ah, Guillermo, ¿te animas? Dale, de tu... escuchar. ¿Yo? Ah, ya, a ver. Y con eso nos despedimos. Bueno, es un fragmento del último cuento, Abril Salomé Barcelona. El segundo domingo de julio, Goran anunció un viaje suyo a Gerona por negocios. Volvería a los 2 días a buscar a Abril y luego se marcharían juntos a la Costa Brava. Antes de irse, nos regaló 3 boletos para ir a ver una obra en el Teatro del Liceo. Ya no recuerdo qué. Había mucha música y baile y luces intermitentes. Yo estaba tan excitado que solo esperaba el final del espectáculo para largarme de allí. Salomé llevaba un vestido corto y negro y sandalias doradas, y Abril estaba radiante en un vestidito blanco de marca que le había regalado el ucraniano y que le dejaba al descubierto la espalda color canela y los hombritos redondos. Y me pasé todo el musical sin ver nada, anticipando el momento en que entraríamos en mi taller los 3 juntos, quizá por última vez. Ahora me acuerdo. Era una adaptación de Los Miserables. Y te voy a decir por qué me acuerdo. Últimamente a ellas les había dado por hacer juegos de rol, y esa última noche yo interpreté a Jean Valjean. Salomé hizo de Fantina y Abril de su hija, Cosette. Era una aberración, claro, pero en esa despedida cualquier cosa nos habría servido. Abrimos un cava y brindamos. La ocasión lo merecía, pero lo hicimos con burla. Nunca hubo solemnidad en lo que hacíamos. Con el vino espumoso nos humedecimos los cuerpos palmo a palmo. Se sentía un picor ardiente en la piel que duraba un largo minuto, lo suficiente para que nos degustáramos mutuamente. A fuerza de lamernos, nos achispamos. Yo no sé si fue por el juego, por la cava, o porque era la última vez, pero esa noche nos soltamos más que nunca, entre risas y bruscos egoísmos y arranques voraces, y lo raro es que fue como explorarnos liberados de nosotros mismos. Era como esa sensación que nos invade de niños, en la bici, cuando, habiendo tomado el impulso suficiente, dejamos de pedalear, soltamos el manubrio y abrimos los brazos. Solo existe entonces el movimiento imparable y el viento en la cara, y es como si estuviéramos a punto de volar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Espero conocer la librería en algún momento en el futuro. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.